Tener el gusto de cantar para ustedes. Carnavalito, carnavalón, música y letra. Este pajarón. A la una. A las dos. Ah, la flauta se ha quedado dormido el hombre. ¡Adentro! Quiero hacer la salvedad de que cualquier parecido o semejanza con Frankie Lane o Bing Crosby es pura casualidad. Ellos son más rubios que nosotros. ¡Adentro! Tenemos las altas ras, tenemos hermosas llamas, ama. Tenemos el Titicaca, Titi. Bravo, bravo, sí, sí. Venga, oiga, y me le cambia la púa, ¿eh? Vamos, vamos. Caraduras. Otra vez, que canten otra vez. Te habrán convencido que son un verdadero fracaso, ¿no? ¿Fracaso? No le permito, señor. No. Mientras hacen un aplauso, el triunfo será nuestro. Bravo. Entonces vayan a triunfar de otro lado, porque lo que es aquí, terminan ahora mismo. Oiga. Pero usted no los puede dejar así a 3.000 kilómetros de Buenos Aires y en un país que no conocemos, señor. ¡Déjalo! Le hemos querido... ¿Pero qué sabe? Lo que yo quiero es gente, público. Y bueno, en todo caso podemos arreglar de manera... No, nada. Ahora no nos quedamos ni aunque nos pida de rodillas. Vale, está bien. Usted nos arregla la cueva. Ahora mismo. Bien. En total son 1.300 soles. Vengan. ¿Vengan qué? 1.300 soles es lo que me deben ustedes a mí, por el alojamiento y la comida.
descontando sus honorarios artísticos. Está bien, ni una palabra más. Se lo giraremos. ¿Girar? ¿Y quién me asegura que ustedes me van a girar? ¿Cómo? ¿Usted sabe con quiénes está hablando? ¿Sabe quiénes son Modesto y Salvador Rosales en Buenos Aires? Sí, ya averigüé. Aquí está el informe de la agencia. Lógico. ¿No ve que nosotros trabajamos de incógnito para evitar las aglomeraciones? ¡Basta! Ustedes no salen de este hotel hasta que no me paguen los 1.300 soles. Sí, señor, también está bien. Sí. Pero de nada. O pagan o nada. Telegrama. ¿Qué tal, don Lucas? Dígame, ¿Modesto y Salvador Rosales es aquí? Sí. ¿Quiénes son? Dos gansos que hacen estupideces. Ah, los artistas. Trátelos bien, que son millonarios. Van a recibir una herencia. Tómate una copa, chico. Gracias, don Lucas. Mira, lo ideal sería escapar por esta ventana. Así. Pero ¿quién salta a 6 metros? Y saltamos 3 cada uno. ¿Verdad, Marí? ¿Qué haces? A ver quién salta los 3 primeros. Permiso. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Con respecto a la cuentita, pensándolo bien... Oiga, se le ha dicho que se le va a pagar. Es que no hay ningún apuro. Es que apuro tenemos nosotros por irnos. Y bueno, se van. Me dejan firmar un documento contra Buenos Aires y se van. ¿Eh? ¿Un documento? Claro, un pagaré con un poquitito más, lógicamente. Así que firmamos y nos podemos ir. Por supuesto. ¡Una lapicera! ¿Eh? ¡Una lapicera! ¡Una lapicera! ¡Rápido! ¿Dónde firmamos? Acá. ¿Qué le parece si hacemos 1.800 soles? Pero no faltaba más. Hagamos cifras redondas. 2.000. ¿Usted quiere 1.000 soles ahí? No, 500, ¿eh? No importa, de veloz, de veloz. Muy bien, perfecto, me debe 500. Ahora yo se los presto a él, él se los presta a usted, usted me los da a mí, que son los 500 que me debía, y estamos a mano. Ahora usted le debe 500 a él, que él se los prestó recién. 2.000 del documento, menos 500 que le debe a él, 1.500. Firma. Ahí. Muy bien, sírvase. Gracias. ¿Todo arreglado? El documento. Perdón, tenía razón, me olvidaba. La lapicera. Sí, también. Todo arreglado, todo terminado. No se olvidará. Acabo de recibir ese telegrama para ustedes, ¿eh? ¿Telegrama? Sí. Modesto y Salvador Rosales, declarados herederos universales de vuestro tío Genofonte Rosales, urgente presentarse a tomar posesión fábrica e industria de la Ballena Limitada. Albacea testamentario, doctor H.H. Zamudio. ¡No! Tío Genofonte, oíme, ¿vos lo conocías? ¡No! Yo creí que éramos huérfanos de tío. Industria de la Ballena Limitada. ¡Un tren! ¡Un tren! Es aquí. ¿Y entra qué esperas? Perdón, señor. Señorita, espera. Arriba las manos. Y ni un movimiento. ¿Ya ven? Los estaba esperando. Se dan vuelta inmediatamente. Así que Petrini los mandó para que me liquidaran, ¿eh? Pero yo que iba a tomarme desprevenida. ¿Qué camarote tienes? Este. ¿Cómo este? Abre boleto. Sí, tome. Ah, el 6.
Lo tenía todo preparado para que pareciera un error. El único error es meterse conmigo, señores. No, no, mire, señorita, nosotros lo que queremos es dormir. Nada más. Bueno, pues dormirán aquí. Ay. Selva se quedará con ustedes. Y ojo con intentar nada, ¿eh? Selva. Yo les voy a dar petrinis a mí. Ojo, ¿eh? Ojo, Selva. Ojo. Ay. Les voy a dar... Pero, che, decime una cosa, ¿vos te mandó Petrini? No seas estúpido. Baja los brazos o pensás dormir así. Continuar así. Petrini nos está robando escandalosamente y nosotros de brazos cruzados. Tenemos todo preparado, jefe, pero falta un depósito. ¿Se busca? ¿O van a decirme que no hay un depósito en toda la ciudad? Le hemos ofrecido más de 10, jefe. Lo que pasa es que a usted no le gustó ninguno. No es que no me gusten, es que no ofrecen garantías de seguridad. ¿Pero a qué llama garantía? El último galpón era perfecto. Bien oculto en un lugar donde casi no había nadie. Era sospechoso. Bien oculto y en un lugar deshabitado es sospechoso. Y lo que es sospechoso no es seguro. Lo que pasa es que ustedes no quieren estudiar. ¿No les dije que les dieran los 10 tomos del cadáver escondido? Ah, pero no tenemos tiempo. Claro, ¿cómo van a progresar si no estudian? El depósito, para ser seguro, tiene que estar en el centro mismo de la ciudad, a la vista del público. Ya lo dijo Edgar Poe, una cosa visible no es una cosa sospechosa. Tenemos que encontrar el depósito en un sector... A ver... Por Leandro Alem, Rivadavia, Pueyrredón... Aquí está. Doctor H.H. Zamudio. Es este. ¿Mozo? Señor. Venga. La guía, señor. Uy, perdón. Son 3 pesos. Ah, 3 pesos. Sí, sí. Uno, dos, tres. Chao, ¿eh? En caso que la señorita Gutiérrez no pague, pagará el doble. Si llega a fallar, pagará el triple y así sucesivamente. En prueba de conformidad y a un solo efecto, bla, 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 se firman 2 ejemplares de una misma soprano. ¿De un mismo tenor? Soprano. ¿No ve que es una señorita? En Buenos Aires, a los tantos días de bla, 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 etcétera, etcétera. ¡Uy, la hora de mi sobrino! Por favor, que no me molesten para nada. Hágame el favor, apague la puerta. Baje la luz. Cierra la cortina. Pero que no me molesten para nada. How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill. I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing tree. If you wanna have fun, come along with me. Hey, good looking. What you got cooking? How about cooking something up with me? I'm ready, so we can go steady. How's about saving all your time for me? No more looking, I know that I've been cooking.
keep it steady company. Cause for my money, 1 4 5 10 cents, I'll keep it till it's covered with age. Cause I'm writing your name down on every page. Hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, good looking, hey, 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 what you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet lady, hey, 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 don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod for it, a $2 bill, and the most hot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. It's a lot of fun on a jamboree. Hey, good looking, hey, 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 what you got cooking? How's about cooking something up? How's about cooking something up? How's about cooking something up with me? Buenas. ¿El doctor H.H. Zamudio? ¿Por qué asunto es, señor? Por la herencia de Jenofonte Rosales, Modesto y Salvador Rosales. ¿Usted es Jenofonte? No, Jenofonte es el muerto. ¿Y ustedes? Los vivos. ¡Qué simpáticos! Haré una excepción con ustedes, aunque creo que el doctor está muy ocupado. ¿Muy ocupado? Ah. ¿Cómo se atreve? Es que están los claveles. ¿Qué claveles? Digo los Rosales. Dígale que pase. Adelante. Salvador y Modesto Rosales. Eso es. Sentido pésame. Pésame. Sí, su tío. Ah, sí, tío, tío. Oh, sí. Pobre tío. Pobre tío. Ah, ¿por qué? Gracias, gracias. Antes que nada, necesito la partida de nacimiento de ustedes dos. ¿Usted verá, doctor? ¿Partida de nacimiento? ¿Cómo que no tienen? Sí, porque nuestros padres tuvieron 24 hijos. Pero cuando nosotros nacimos, papá ya había agotado las libretas de registro civil y nos tuvo que anotar en la libreta del almacén. ¿Eh? Por esa razón, nosotros somos hijos reconocidos únicamente por el centro de almaceneros. ¿Permiso, doctor? ¿Quién pasa? Los señores desearían tomar café. Ah, ¿café? Café. ¿Café? Bueno, café. ¿Tres café? Café no hay, doctor. Si se les ocurre otra cosa, me avisan. Hasta luego. Es un problema de lámpara, ¿no? Los cables un poquitito pelados. Ah, ¿cómo, doctor? ¿No? De ninguna manera. Permítame. Bien, bien. Gracias. Como albacea de los bienes de su tío, debo de ponerlo en posesión de la fábrica La Ballena Limitada. ¿Tienen algún pomos arriba esa fábrica? Invertiremos capitales para ampliarla. Abriremos una sucursal en Mar del Plata. Formaremos una sociedad anónima. Precisamente harían falta unos pesos para ciertos trámites, ¿no? Pero no se fijen gasto. Disponga de todo lo que sea necesario y después arreglaremos cuentas. A propósito de cuentas, acá hay unas cuantas. Cuentas. No, ahora no, doctor. Ya habrá tiempo para los negocios. Por lo pronto, desde este instante, usted queda nombrado apoderado general de todos nuestros bienes. ¡Felicitaciones, agrónomo! Doctor. Doctor agrónomo. ¡Enhorabuena! Toma, doctor. No me permitan, ¿eh? De ninguna manera. Bien, bien, bien. gracias. ¿Permite, doctor? ¿Los señores me desearían algo fresco? ¿Algo fresco? Bueno. Traiga algo fresco para el viernes. Sirva simpático. ¿Un traguito, doctor? No, estoy a dieta. Bueno, ahora, doctor, lo primero que tiene que hacer es alojarnos en un hotel de primera categoría. Eso, y alquilarnos un regio coche. Y salir a ventilarnos por la ciudad antes de entrar de lleno en los negocios. Bien, fuma, doctor. Le voy a aceptar. No, digo que fume nomás, a mí no me molesta el humo. Y además también... No, ni una palabra más. H.H. Zamudio se pone ahora mismo en campaña. Y ahora mismo se me ponen en campaña. Bien, jefe. Ah, otra cosa. Creo que Petrini anda sobre mis pasos sospechando algo. Entonces será mejor que usted no se haga ver. Pero todo lo contrario. Cuanto más se me vea, menos puede sospechar Petrini en lo que ando. Tengo que hacerme ver, armar un escándalo y, si es posible, salir en los diarios. Viejo, reserve una mesa en Flamingo. Enseguida. El gas ya claro. Está bien, jefe. ¿Ustedes?
Ahora verás, Petrini, quién soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? Pero como un guante. Preferiría que me quedara como un smoking. Mira, esta sí que es una buena tela. ¿Esta? Tela importada, tela inglesa. ¿Y ahorita? Al sastre. ¿Y el sastre? Sí, el sastre me la vende a mí. Aunque yo no comprendo es cómo toda esa gente puede vivir de este negocio. ¿Por qué? Porque yo todavía no pagué el traje. ¡Hace acto! ¡Lo arregla todo en... ¿Vos parlez francés? Lindo, sí. Bien. Dígale al dueño que todo esto va a la cuenta del tío de la parejita que debuta esta noche. El profesor. Oh, no tanto. Doctor. Oh. H.H. Zamudio. Bien. Está en la guía. Perdón. ¿Qué hacemos aquí? Nos hacemos ver. Por ahora es bastante. Señoras y señores, Flamingo presenta una extraordinaria atracción. Toda la gracia y la simpatía en la juvenil pareja de Gloria y Jorge Citino. ¿Sobrinita suya también? No, esta no. He dicho que quiero más champagne. Esta noche necesito burbujas, muchas burbujas. ¡Mozo! ¡Largue! ¡No, no! ¡Venga, cosita! ¡Venga! ¡No se vaya! Oh. Es él. ¿Quién? Uno de los secuaces de Petrini. No. Estoy segura de que es él. Ah, este tiene que verme. Venga, vamos a la pista. Sáquenme a bailar. ¿Bailar yo? ¡Vamos! ¿Qué está tocando? ¿Un Jimmy? ¡Vamos! ¿Está bien el nudo? Sí. Déjeme, por favor, pero déjeme, suélteme. Venga, muchachos, vamos a seguirla. ¿Y ahora dónde? Al King George. Sí, vamos, vamos. ¿Al King George? Al King George nosotros también. Vamos. Oigan, ¿por qué no vamos mejor al Tabarí? Hay una pareja de cómicos formidables. Una palabra más. ¡De cabeza, Tabarí! Ah, pero no se me van a escapar, ¿eh? Vamos a recorrer las Watts una por una. ¿Todas? ¿Todas? Si son 138 solamente. Tome. Gracias.
momentito. A ver, ¿qué van a tomar ustedes? ¿Yo? Una primavera sin alcohol. Con un poquito de alcohol y sin primavera. A mí me trae un cortado. Mire, a mí me trae un whisky doble. No, triple. ¿Nosotros? Todo y frío. Ah, bien, entonces, mozo, champán para todos. ¿Cómo? Ando caminando por las calles, ya usted ve, cada cual con su caeta. Siempre sigo andando por las calles, ya usted ve, cada cual con su caeta. Nunca el carnaval, ya usted lo ve, cada cual con su antifaz. Y yo sigo viendo, ya usted ve que al final todo es igual. Por eso yo canto, río, por eso yo sufro, por eso lloro. Si canto me embriago, si río también, si sufro y si lloro, preguntan por quién. Ando caminando por las calles, ya usted ve, cada cual con su careta. Siempre sigo andando por las calles, ya usted ve, cada cual con su careta. No termina nunca el carnaval, se lo ve, cada cual con su antifaz. Y yo sigo viendo, ya usted ve que al final todo es igual. No se preocupe, allí. Porque esta copa está copa de vino. Porque esta copa está copa de vino. Lo que yo no entiendo es cómo le dejan entrar la perra a todos lados. ¿No es una perra de policía? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Les digo que está en misión policial. Bueno, pidan más burbujas, que aquí hay que armarla en forma para que me vean. Mozo. Serena de mi Buenos Aires, quiero volver a rondar y soñar por tus calles. Cuando tu luna de plata brillaba en el fango, con el arrullo tristón y emotivo de un tango. Noche porteña, recuerdo de cosas amables, donde yo tuve un romance que fue inolvidable. Siento nostalgia de verte, pues no he podido olvidarte. Noche porteña, borracha de luna y amor. Noche porteña, recuerdo de Coadres, donde yo tuve un romance que fue inolvidable. Ahora es el momento. Siento nostalgia de verte, pues no he podido olvidarte. Atención, señores, porque se viene. ¿Perro? ¿Qué perro? Que no es perro, es perra. Yo la conozco. Es una vergüenza, un sabotaje contra un artista. ¿De quién es este animal? ¿Cómo animal? Mucho cuidado con ofender a Selva. No lo digo por la perra, lo digo por usted.
¿Por mí? Ahora van a ver. Por favor, jefe. Déjeme tranquila. La pistolera. ¿Eh? Ahora van a ver. Vamos. Fuera, Selva. Fuera. ¿Por qué no vas a bailar esta piecita? Sáquela, llévela a gastar. No tenga miedo. ¿No sabe qué perro que ladra no muerde? Sí, yo lo sé. ¿Pero sabe la perra? Señorita, le ruego que se retire inmediatamente. ¿Y por qué me voy a retirar? Porque usted es una petulante malcriada que se cree con derecho a entorpecer el trabajo de un artista. Que me traigan el artista. Señorita, por favor. Usted se calle y sirve más champán. Le ruego que se retire. No, hasta que no venga un vigilante y un fotógrafo, yo no me voy. Claro, lo que usted busca es publicidad. Exactamente, señor. Publicidad. Advierto que a pesar de todo, usted es un hombre inteligente. Y usted, a pesar de todo, es insoportable. ¿Me dijo insoportable a mí? ¡Silva, chúndale! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡El fotógrafo! ¡Aquí está el fotógrafo! Así, gracias. Ahora sáquenme otra con Selva. Vamos, Selva, arriba. Arriba. Vuelta. Vuelta. Ahora sí nos vamos. Vamos, Selva, vamos. Osa Petrini. ¿Vas a verlo, Petrini? ¿Y quién es Petrini? Qué tonto. ¿Y cómo le vas a dar saludos? ¿Qué sé yo cómo le voy a dar saludos? Bueno. Basta por hoy, ¿eh? Mozo, la adición. Pague y a dormir que es tarde. Momentito. ¿Qué es eso de paguen? ¿Paguen qué? ¿Quién es el administrador general aquí? Ah. Yo, señor. Y bueno, ¿el administrador general qué hace? Administra. Cobra. Bueno. ¿Eh? 4.796 pesos. ¡Con 15! ¿Con 15? ¡Uy! ¿Por toda la bar? ¿Es barata? ¡Claro que sí! ¡La compramos! ¡Uy! ¡Adelante, señores! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! Perdóneme, doctor. ¿Y la fábrica dónde queda? ¿Qué fábrica? La industria de la ballena. ¿Dónde están las ballenas? ¿Y estas qué son? ¿No son ballenitas? ¿Cómo ballenitas? Sí, ballenita para el cuello. Don Jeroponte las fabricaba y las vendía al por menor en la boca del subterráneo. Oiga, así que esta es la industria limitada. ¿Y qué? ¿La quiere más limitada? ¡Ah, no! Pero esto es una estafa, un atropello. Usted nos ha engañado. ¿Por qué no nos dijo? 10 veces intenté decírselo ayer y ustedes no me dejaron hablar. Doctor, ¿por qué no le dice lo del contrato? ¿Qué contrato? Ah, sí. Este sótano está alquilado por 10 años. Ustedes, como herederos, deben de pagar el alquiler. ¿Ah? ¿Se puede saber entonces qué es lo que heredamos nosotros? Precisamente, heredaron el compromiso de pagar 1.000 pesos mensuales durante 10 años. Che, ¿qué hacen ahí? ¿Se creen que esto es una web? No, no podría serlo. Claro, sería una web fantástica. ¿Por qué no abren una y nos contratan a nosotros? No están errados, sería un buen negocio. Y lo cambian poniendo 200.000 pesos encima. A mí también me van a contratar. Pero decídanse, señores, ¿qué son para ustedes 200.000 pesos? ¡Ah, claro que son para nosotros 200.000 pesos! A ver, ¿qué son? ¿200.000 pesos? ¿200 millones de pesos que van a ser? Ni una palabra más. ¿Ingeniero? Oh, doctor. Oh, perdón. Usted será el administrador general de nuestra cuadra. ¿Cuánto tiene disponible? Lo que ustedes me deben. Aquí tiene. Un vale. Ahora va, consigue más y esta noche lo esperamos en el hotel. ¿Más? ¿Y de dónde lo saco? Ah, yo no sé. Usted es el administrador, administre. ¡Los felicito, los Zamudio! Todo lo tengo que hacer yo y no es justo. Necesito colaboración, señores. ¿Me van a decir que no ha sido posible encontrar un depósito como les pedí? Tenemos 2 camiones con mercadería. ¿Dónde la vamos a poner? ¿Qué pasa? Buenas noticias, jefe. Hemos encontrado lo que necesitábamos. Se trata de un sótano desocupado desde hace más de 6 meses. Amplio, céntrico, perfectamente ubicado. Este es el plan. A verlo. Ah, y aquí están las llaves para abrir la puerta de entrada. Bien. Luego a las 7 empezaremos el trabajo con un solo camión. Mañana irá el otro.
Todo normal, con caras de empresarios de mudanzas. ¿Entendido? Sí, sí, jefe, sí, sí, sí. ¿Están seguros de que está completamente deshabitado? Sí. Absolutamente seguro. Bien, vamos. ¿Pero a dónde nos traes? Ahora les voy a explicar. Este sótano está desde hace 6 meses. Aquí podremos ensayar cómodamente. Entra. ¡Qué sótano formidable! Pero, ¿no van a echarnos de aquí? Muy difícil que nos echen. Por otra parte, en algún lugar tenemos que ensayar. Naturalmente. Bueno, chicas, basta de comentarios, ¿eh? Preparen la vitrola, pónganse ropa de ensayo y a trabajar. Vamos. Bueno, chicas, vamos, apúrense. Ustedes siempre convencidos complicados. Mañana todas aquí a esta hora, ¿eh? Chao. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos, apure. Vamos. Vamos, vamos, te apure, vamos. Che, ¿y esa silla? La llevamos también, le tomé cariño. Ojalá, se van a dar cuenta. Además no cabe en la valija. Pero y en ese sótano pelado, ¿dónde nos vamos a sentar entonces? No creo que tengamos mucho tiempo de sentarnos en ningún lado. ¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Y esto? ¿Qué pasa? Nada, que nos mudamos al sótano, doctor. Sí, señor. Nos gusta actuar sobre el mismo campo de acción. Casualmente, me acaban de dar la cuenta del hotel. La cuenta. La cuenta. La cuenta. ¿Qué cuenta? Eso nada. ¿Y usted? ¿Qué tal su familia? ¿Qué hacemos? ¿Quién es el administrador acá? Yo soy. Y bueno, administra, pague, gire, haga lo que quiera. Usted tiene plenos poderes. Sí, plenos poderes. Pero no tengo un centavo. ¡Y vales! ¡Muchos vales! ¡Uno, dos, tres! ¡Muchos vales! Ya lo dijo el célebre filósofo. Dime con quién andas y te diré cuánto vale. Bien, y ahora, andando a la fábrica. ¡Ataje, doctor! Despacio. ¿Y eso? ¿De dónde salió todo esto? Así que ya empiezan a comprar cosas para la DUAT sin consultarme siquiera. ¡Ah, no, no, no! Es que no quisimos molestarlo, doctor. Usted tiene tantas cosas que hacer. Además, se nos presentó una gran pichincha. Pero, doctor, vea qué mueble. ¡Vea! ¡Mire qué aparato! ¿Y esa aspiradora para qué es? ¿Cómo para qué? Nosotros tenemos grandes aspiraciones. ¿Ser un arado? ¿Y para qué quieren un arado? Doctor, acuérdese del célebre aforismo de ese filósofo griego... ¿Cómo se llamaba este muchacho? Platón. No, Fangios. Juan Manuel Fangios. Que dijo, siembra vacas y recogerás leche. ¿Y ese cuadro qué representa? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ah, sí. Esto representa malón de indios perseguidos por federales. ¿Y los indios? Huyeron. ¿Y los federales? Están corriendo a los indios. Bien, vamos a combinar una cosa, ¿eh? Las próximas compras conmigo. Si no, nada. Pierda cuidado, doctor. Las próximas con usted. Ahora vaya tranquilo y tres. Siga administrando y todo irá viento en popa. Perfectamente. Permítame que administre... ¿Qué? Ah, no sé, cualquier cosa. Usted administre siempre. Siempre administre. No, perdón. Hasta luego. Hasta luego. Chao, saludos a cualquiera, ¿eh? ¿Y si no lo veo? No le dice nada. Decime, ¿vos compraste todo esto? ¿Estás loco? Entonces estas cosas no cayeron del cielo.
¿Pero qué importa de dónde cayeran? Están aquí, son nuestra, basta. La verdad, no entiendo nada. ¿Y si vos nunca entendiste nada? En el colegio te pasaba lo mismo. ¿A mí? A vos, sí, a vos. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque no tenés método para estudiar. Hay que deducir. Deduciendo una cosa de otra, se llega al conocimiento de la respuesta exacta. No, nada de deducir, yo quiero la respuesta. Se deduce primero, se contesta después. Por ejemplo, mira, pasa el examen. Sí. ¿Llegás al examen? Sí. Bolillero. Dos bolillas. Las 5 y las 7. ¿Qué número elige? Las 5. Muy bien. Shakespeare. ¿Quién era Shakespeare? El autor de Romeo y Julieta. ¿Quiénes eran Romeo y Julieta? Los amantes de Verona. ¿Dónde queda Verona? En Italia. ¿Qué se come en Italia? Tallarines con tuco. ¿Con qué se hace el tuco? Con tomate, cebolla, ají y zanahoria. ¿Qué es la zanahoria? Un vegetal. ¿Qué hace el vegetal? Vegeta. ¿Y el que vegeta qué es? Madre de todos los vicios. ¿Quiénes son viciosos? Los que no tienen educación. ¿Y el que no tiene educación? El que no fue al colegio. ¿El que no fue al colegio? Es un analfabeto. ¿Qué es un analfabeto? Un ignorante. ¿Qué contesta un ignorante cuando se le pregunta algo? Contesta, no sé. Ahí está, esa es la respuesta. No sé. Trae lo otro. Vamos, apure, muchacho. Y faltar. ¿Qué es esto? Vale por dos floreros. Aquí falta un reloj y dos cuadros. Y han dejado este vale. ¿Y quién? ¿No me dijeron que esto estaba desocupado desde hace meses? Claro que sí. ¡Nos está robando, jefe! ¡Esto es el colmo! A ver, ustedes suspendan y llévense el camión enseguida. Apaguen luz al salir. ¡Rápido! ¡Bien, jefe! ¡Ok! Ustedes se quedan aquí conmigo. ¿Y qué hacemos? Vamos a descifrar este misterio. El que tenga miedo, que se vaya. Pero yo no me muevo hasta que no lo aclare. Apúrate, che, que tengo hambre. Y yo no te digo nada. ¡Ja! ¡Qué festín nos vamos a dar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Prendí la luz, che! Ya va. ¡Ay! ¡Malo! Me hiciste ver las estrellas, ¿eh? Vamos, no te pongas a jugar. Comidita, ay, qué rica comidita. Comidita. ¡Ah, qué hambre tengo! ¡Ah, trapapincita! ¡Ay, pollito, qué ganas te tenía! Afuera usted, que está muy duro. Servilleta. Thank you. No somos nada, pollito. Papito. Buen provecho. Gracias, si gusta. Sí, pate se fue. Con la comida no se juega. Los locos, trae para acá. Servime un dedito. No, un dedito, así. Huevito duro, rico. Se hace así, le pega un golpecito, se pela así, muy simple. A veces falla. Pero toma despacio, no ve que te atoras. ¿Quieres que te dé un susto? El susto se lo estoy dando yo. Quieto. Señorita, saque eso que me hace mal a la digestión. De modo que Petrini nos mandó vigilarme, ¿eh? No, vea, señorita. Nosotros no conocemos a ese Petrini. No nos manda ningún Petrini. Ni nos interesa un rábano ese Petrini. ¿Quién abrió? Nosotras no, si recién llegamos. No. Bueno, vamos a ver, aquí hay gato encerrado, ¿eh? Oh, y entonces, si no tienen nada que ver con Petrini, ¿qué están haciendo aquí? Eso es lo que preguntamos nosotros. ¿Qué hacen ustedes aquí? Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Y usted quién es? Claro, ya no me reconoce. Usted olvida con la misma facilidad con que arma escándalos. Ah, el que canta en la voz. El que cantaba. Porque gracias a usted y a su preciosa perra, nos despidieron y estamos sin trabajo.
¿Todos? Sí. Créame que lo siento, de verdad. Con eso no arreglamos nada. Un momento. Vayamos por partes porque aquí hay muchas cosas que aclarar. Cuchi, cuchi. Sí, es aquí. Ah, sí. Antes que nada, tendrán que darnos cuenta de su presencia en este local. ¿Y por qué tenemos que rendirle cuentas a ustedes? ¿Cómo por qué? Sepa, señorita, que somos locatarios de este sótano que hemos recibido como herencia de nuestro tío don Jenofonte Rosales. De modo que nosotros hacemos de este sótano lo que nos dé la gana. Lo pintamos, lo barremos, le ponemos tela de araña en las esquinas. ¿Qué hay? En cambio, usted... Yo tenía un arreglo con su tío Jenofonte. ¿Un arreglo? Sí, él me permitía dejar aquí en depósito mercadería para envejecerla y luego convertirla en piezas de antigüedades. Por eso hemos traído todo esto. ¿Y usted se puede saber con qué permiso invaden una casa ajena? No tan ajena, señor. Yo soy el dueño de este sótano, el que se lo alquilaba a su tío Jenofonte. Creía que estaba desocupado y venía con mi conjunto a ensayar. Ah, pero de paso, si pudieran abonarme el alquiler, me deben 2 meses. ¿El alquiler? Ah, sí, el alquiler. ¿Tenéis suelto ahí? No, lo tengo todo atado. Pero no importa. En todo caso, se puede llevar esta foca y este arpa. Yo le hago un vale. ¿Cómo un vale? ¿Por qué dispone de mis cosas como si fueran suyas? ¿Dónde está todo lo que sacó? Y nosotros no sabíamos de quién eran. Además, hemos dejado un vale contra cada objeto. Y una vez que inauguremos la boat y ganemos dinero, le pagaremos hasta el último centavo. ¿Una boat? ¿Dice que piensan instalar una boat? Sí, señorita, la más sensacional de Buenos Aires. Habrá que buscar otro depósito para llevarse todo esto. Un momento. Quiero hacerles una propuesta. Si yo contribuyera con todo lo necesario para instalar la boat, ¿podría entrar como socia? ¡Claro que sí! ¿Y si yo contribuyera con el alquiler y mi conjunto de baile, podría entrar en la sociedad? Se han quedado sin trabajo por mí. Es lo menos que podemos hacer. ¿Y? ¿Socios? ¡Socios! Manos a la obra. Humberto, Pepo, ustedes tomen nota. Bien. ¿Qué es lo que hace falta? Plata. No, objetos. Cortinas, alfombras. Arañas, apliques. Plata. Silla, pesa. Platita, platita. Espejo, luz. Dime una cosa. ¿Sí? Tiene Petrín. Quiero ver al señor Petrini. ¿De parte de quién? ¡Asunto privado! Acompáñeme, señor. Señor Petrini, un señor pregunta por usted. Dice que es un asunto privado. Está bien. Que pase. Buenas tardes. Gilberto Gil, de la agencia privada de detectives El Ojo de Buey. ¡Lo Vitor! Ah, sí. Mucho gusto. Usted dirá. Vea, señor, lo he mandado llamar especialmente porque prefiere evitar la intervención de la policía. ¿Ve? En esta casa se están sucediendo una serie de robos sospechosos. ¿Falta llevar algo más para el pedido de Rivadera al 3000? Sí, las 2 alfombras. Bien. 4 alfombras. ¿Cuántas? 4. Vamos, rápido. Control. 2 alfombras. Toma. Che, ¿te gusta el nudo? Va. Por mitades, 2 y 2. ¡Macanudo! Yo la verdad, no sospecho de nadie porque todos son viejos empleados de la casa. Todavía de cuando vivía el antiguo dueño. Mal hecho. Hay que sospechar de todos. De todos. A ver usted. ¿Cuándo ingresó a esta casa? ¿Dónde vive? ¿Cuánto gana? ¿Qué hacía el martes a las 17 menos cuarto? Oiga, ¿pero qué hace? Si he sido yo quien lo mandó llamar. Ay. ¿Cómo va a interrogarme a mí? Verdad, es verdad, es verdad. Pero el lema de Gilberto Gil es... Todo bicho que camina puede ser un criminal. Vea. Toma usted un tenedor, mira. Así, ¿eh? No hay persona que mirada a través de un tenedor no parezca un presidiario. ¡Hay que sospechar de todos! Usted sospeche de quien quiera, pero descúbrame a dónde van a parar las cosas que me están robando, ¿eh? ¡Ah!
Hay algo en ti que provoca, algo que me tiene inquieto. Para saber tu secreto, dame a beber en tu copa. Dame, dame a beber de tu copa. Dame, dame juntito a tu boca. Quiero, como el mejor de los locas, que me provoca, que me descoca. Dame, dame a beber de tu copa. Dame, dame juntito a tu boca. Quiero, quiero que bebas primero. Voy a descubrirte, yo espero. Que es esa cosa tan loca que me provoca, que me descoca. De grapa, una medida y la chapa. Luego le agrego sal de pimienta, mostaza azúcar y menta, y verás cómo alimenta. Ay, que es gustoso. Ay, ay, que sabroso. Ay, pero ¿qué es esta cosa loca? Me provoca, come la coca. Pa go 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 go, perero go 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 go, aquí go go go. Ay, dime cosa, la cosa loca, ay, ay, que me provocan, que me descocan. ¿Qué es esa cosa loca, que me provoca, que me descocan? ¿Qué es esa cosa loca, que me provoca, que me descocan? La cueva de Alibaba. ¿Qué hace usted ahí? Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué trabaja? ¿Qué hacía al más de 21 a las 24? Oiga, no me venga con audiciones de preguntas y respuestas cuando estoy trabajando. ¿Qué se le ofrece? Estoy investigando. Aquí pasan cosas muy raras. Alguien roba mercaderías. No me diga. Ah, pero yo lo voy a descubrir. Si usted sabe algo, me avisa, ¿eh? ¿Cómo no? Corriendo. Cara de sospechoso. ¿No ve que yo lo controlo? ¿Le gusta el nudo? ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Calma! ¡Tranquilo! Mientras Gilberto Gil se ocupe de este caso aquí, no van a robar ni la cabeza de un fósforo. ¡Shh! ¿Dónde ponemos esto? ¡Allá! Ah. Sí, pero este clavo está al revés. Tiene la punta para allá. Y no te das cuenta que es para la pared enfrente. ¡Animal! A ver. Claro. ¿Qué va? Trae un pañuelo. Volando, Silva. Gracias, Raúl. Después se lo devuelvo. No se olvide, ¿eh? Mire que no quiero pelearme con usted. ¡Ay, no, chicas! ¡Paren! Raúl, espera. ¿Qué pasa? Mira una cosa, tenemos que cortar 8 compases y ya ligar directamente con el otro tema. Más arreglos todavía. Ustedes se olvidan que hay que debutar el 28. Es una cosita de nada, ¿ves? Haces un puente ahí y cae justo. Bueno, bueno, bueno. Vaya, descansen un rato mientras yo remiendo esto. Gracias, querido. Sos un tesoro. Las tiene bien domesticadas a las chicas, ¿eh? ¿Por? Son tan mimosas. Simpatía que tiene uno. Gracias. Muy amable. Che, qué lindas. Adentro puede caber una persona. ¿Cómo va a caber una persona? ¿Dónde va a caber una persona? ¡Bestia! Te juego lo que quieras. Mira, te juego un martillazo. Acepto. ¿Un martillazo dónde? ¿En la cabeza o en los pies? En los pies, vivo. Si te pego en la cabeza, se rompe el martillo. Bueno, prueba, a ver. Dale. ¡Cuidado, che! ¡Probá a entrar! Ay, yo creí que... Estúpido. Ayúdame. Vamos. Ahora vas a ver.
¿Y? ¿Cabe o no cabe una persona? Una persona no sé. Un enano como vos, sí. Hay que ver si entro yo, que soy una persona. Mira, si yo entro aquí, me hago perro. Ayúdame. ¿Y? Escúchate, escúchate que viene Matilde y le quiero dar un susto. ¿Qué pasa? Malas noticias, jefe. Nos están espiando. ¿Quién? Petrini ha puesto un detective en la casa. ¿Pero sospecha de nosotros? No sé, creo que por ahora no. Bueno, es cuestión de aguantar unos días más, hasta el 28 por lo menos. Es que... No conviene que nos vean hablar aquí. Podrían oírnos. Convoquen hasta... ¿Vos oíste lo que yo oí? Cerrado. Entonces hay que traer un perro. No, hay que vigilar. Vigilar. Ojo, mucho ojo. Mirá. Seguilos. Yo solo, ¿estás loco? Bueno, bueno, vení. Vamos rápido. Sal, sal, vamos. ¿Quieres jugar a arroz con leche? No, 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 no tengo tiempo. Suelte que la vieron. No toque. Carne ajena. ¿A dónde van? Quisiéramos saber. Haz un favor, vas y dígale a Raúl que no le pierda pisada a Matilde. Vaya, yo sé lo que le digo, sea buenita, ¿eh? Vamos. ¡Mira, allá van! Sí, pero ¿dónde encontramos un...? ¿Dónde está? Sí, uy, a ver. Señores, disculpe que los moleste, por casualidad no necesitaría un taxi. ¡Taxi! ¡Adentro! ¡Dale! ¡Sigue ese camión! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, apure, rápido! Pequeños traidorcitos, ustedes son secuaces de Petrini, ¿no? ¿Y quién es Petrini? Nosotros no lo conocemos. Ah, ¿no? Confiesen, porque si no... ¡Shut up! Pero encima me van a tomar el pelo todavía. ¡Qué mejor que Carte! ¡Carte! ¡Uy! ¡Qué rico el mango! ¡Uy! ¡Qué rico es! ¡Silencio! ¡Va! ¡Nene, la tortura! ¡No, nene! ¡La tortura! ¡No! ¡Nene! ¡Contrapelo, no! ¡Nene, no! ¡Nene! ¡Ponela ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tome! ¡Póngase en esto! ¿Tome qué? ¡Tome! ¿Qué van a hacer? ¡Toma vos! ¿Qué van a hacer? ¡No! ¡No, señor! ¡Torturas no, señor! ¡No, somos inocentes y no sabemos nada, señor! ¡Uy, señor, la oreja, que es un recuerdo de familia! ¡Familia! ¡Le voy a dar! ¡Dale con toda la fuerza! ¡Yo les voy a dar! ¿Qué? ¿Qué es eso? La cafetera, dame de aquí, 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 basta, basta, por ahí basta, aunque se pongan uno de castillo, yo no aguanto más, confieso cualquier cosa. Pero, Matilde... Por favor, chicos, ¿me dejan hablar un momento solas con el señor? Sí, cómo no. Bueno. Hasta luego. Felicidades, ¿eh? Te vaya bien. Muchísimas. Han sido muy amables. Gracias. Chao, ¿eh? Chao. Que vaya bien. Bye. Díganme la verdad. ¿A usted lo manda Petrini? A mí no me manda nadie. La he seguido porque quiero saber quién es usted. ¿Y qué interés puede tener en eso? Ah, ver las cosas más claramente. Consulte mejor al oculista, entonces. Ah, no, no se escribe con réplicas ingeniosas. ¿Qué clase de juego es este? Un juego en el que a usted no le conviene intervenir. Es que sin querer estoy interviniendo. ¿Y si yo le pidiera que no dijera ni una palabra de lo que ha visto y oído? Eso sería complicarme demasiado en algo que estoy viendo muy oscuro.
Deje esa oscuridad así como está, Raúl. Hágalo por mí. ¿Por qué tengo que hacerle caso? ¿No le gusta la oscuridad? Tan propicia al misterio, a la aventura. ¿Usted cree que por ser quien es, puede disponer como quiera de mi voluntad? Sí, Raúl. Y hasta la inauguración de la cueva de Alí Babá, su boca permanecerá completamente lacrada. Estará lacrada, pero le falta un sello. Para mayor... ¿Llegó Matilde? Sí, está en la oficina, creo. Bueno. Cuidado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fíjate lo que haces. Raúl. ¿Y? ¿Qué averiguaste de él? Averiguar nada. Pero me convenció. ¿Te convenció de qué? Mira, de qué no sé, pero me convenció. ¿Ustedes dos? Mus. Oíme, a mí me gustaría ver esto con más claridad. ¡Ustedes, pelandrunes! Oiga, ¿eso de pelandrunes lo dijo en serio? Sí, ¿por qué? No, porque a mí no me gustan las bromas. El mundo lo tengo bien. ¿Qué es, señor? Un espejo. Es para la oficina de la señorita Matilde. ¿Y qué hago? ¿Y qué vas a hacer? Llévaselo. Llévaselo. Ah, bueno. Llévaselo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Para usted. El espejo. No, me parece que me falta el aire, que me ahogo. ¡Roto! Lléveselo enseguida que me va a traer desgracia. Sí, sí, volando, sí. Que no quiero ni mirarlo. Modesto, a ver cómo estoy. ¡Roto! ¡Furre peluz! ¡Cruz diablo, fuera! ¡Roto! ¡Locos! Tanto escándalo por un espejo roto. ¿Qué pasa? Nada, este espejo roto que trae mala suerte. ¿Que un espejo roto trae mala suerte? ¿Y no sabes que trae mala suerte? Ah, pero ¿y vos también lo crees? Sí, yo también lo creo. Además, no quiero discutir. Vamos, toma. Che, ¿qué hago con esto? ¿Cómo que hago? ¿Qué se hace con un espejo roto? ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? No diga nunca qué sé yo. Hay que deducir, señor. ¿Otra vez deducir? Siempre deducir. Vamos a ver, ¿qué hace uno con un espejo? Y se mira. ¿Con qué se mira? Con los ojos. ¿Qué tenemos en los ojos? Las pupilas. ¿Dónde están las pupilas? ¿Y en el internado? ¿Qué usan en el internado? Uniforme. Y cuando se quitan el uniforme para ir a su casa, ¿qué hacen? Y se corrompe, se cambia. Aquí está la dirección. ¿Qué resulta que hacía el jueves a las 7:17 de la noche? Un momentito, señor. ¿Y el señor Petrini? Salió. ¿Qué pasa? Usted sabe que no debo enterarme de todo. Vamos a ver, ¿qué pasa? Por un reclamo, señor. Pero es algo extraño, porque se trata de una compra que no está registrada en las boletas. Eso hay que investigarlo, déjeme a mí. Hay que investigarlo todo. ¿Por dónde es la cosa? Por acá, señor, por acá, por acá. Buenas tardes, señor. ¿Se tratan? De este espejo. Lo han enviado roto. No hay derecho, tratándose de un cliente tan importante. ¿Importante, dice? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Piso? ¿Departamento? Figúrese. Señor, perdone mi intromisión, pero tenía curiosidad de ver la decoración de esta boate. ¿Le gusta? Efectivamente, es heterogénea, anacrónica, caleidoscópica. Condice con el nombre. La cueva de Alí Babá. Efectivamente, la cueva de los 40 ladrones. Hay cosas que parecen lo que son, otras que son lo que no parecen, y otras que parecen lo que no son. ¿Y a usted qué le parece? Mi opinión no cuenta. Soy un vulgar transeúnte que recorre este mundanal ruido. Y dígame, ¿quién proveyó el moblaje, si no es indiscreción? Ah, la dueña de este negocio. Ah, ¿hay una dueña? Sí, la señorita Matilde Pérez. Buen gusto, ¿eh? Sí. ¿Y la señorita Matilde Pérez, dónde los compró? Ah, no sabría decirle, es cosa de... Oh, ¿y cuándo se inaugura esto? Esta noche, espero verlo por aquí. Pero pierda cuidado, vendré sin falta. No venga solo, traiga gente. Descuide. Vendré bien acompañado. Muchas gracias. Y hasta la noche. Hasta la noche. I've got those mean old St. Louis blues.
nosotros la vamos a desocupar. Y nos vamos. ¿Por qué? Vamos, vamos. Sí, por acá. ¡Arriba las manos! Sí, ¡contra la pared! ¡Quieto! ¡No zapateé! Yo no zapateo, señor. Tiemblo. Pero se puede saber qué significa esto. ¡Cállate! ¿Por qué se va a callar? ¡Le digo que se calle! ¡Si quiere, se va a callar! ¡Cállese! ¡Sí, que me quiero callar! Y bueno, si yo lo que le quiero decir es que... ¡Baje esa barba! ¡Ay, no, señor! ¡Si son de utilería! ¡Claro, señor! ¡De teatro no están cargadas! ¿Quiere ver? Mire, mire. Fíjese. ¿Lo ve? Mire, mire. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Sin alarmarse, señores. Lo mejor es enfrentar los hechos. Pero entonces da todo por perdido. Se va a entregar. Eso ya lo veremos. ¿Ves la señorita Matilde Pérez? Sí, señor. Tendrá que acompañarnos. Un segundo. La señorita es socia nuestra. Y nosotros como socios no le vamos a permitir que usted... ¿A socios, eh? Sí, señor, ¿qué hay? ¿Ustedes también con eso? No, permítame, señor. Yo como abogado y administrador general de los señores... Vendrá a hacerles compañía. Andando. Vamos. Momentito, vamos. Vamos. Momentito, vamos. Momentito. ¿Cómo? A mí no me lleva. A mí no me lleva. Yo voy solo. Silva, junto. Hola. Hola, Petini. Gilberto Gil le habla. Señor Petini, ya está todo aclarado. Sí, ya lo sabrá todo. Váyase enseguida a la seccional. Y ha visto, señor Petrini, el ojo de buey no falla nunca. ¡Silencio! ¡Silencio, dicho! De una vez por todas, señorita, si usted dice que no robó los objetos que figuran en esta lista, entonces, ¿quién los robó? A ver, conteste. ¿Por cuánto va la pregunta? Señorita, déjese de chistes. Pues vea usted, mi cuate comisario. A usted nadie le preguntó nada todavía. Bueno, pero nosotros le contestamos lo mismo porque no somos orgullosos. ¿Y usted quién es? Yo soy Pancho Villa. ¿Cómo? Y yo de Villa Pancha. ¡Siéntese así! Así sí, ve. Si lo pide con buenos modales. ¡Ya! Señorita, definitivamente. Contesta sí o no. Ya le he dicho que no voy a hablar hasta las 12 en punto. Así que no quiere confesar el robo. Yo ni confieso ni he robado nada. Con permiso, señor comisario. El señor Petrini. Petrini. Pase, señor. Señorita Matilde. ¿Qué hace aquí? Veraneando. ¿Y usted? ¿Cómo? ¿Usted la conoce? ¿Quiere explicarle al señor comisario quién soy yo? Sí, cómo no. La señorita es Matilde Pérez. Lo sabemos. La heredera de la casa de remates que yo administro hasta que la señorita entre en posesión. ¿Cómo? Pero entonces se puede saber por qué se robaba usted misma. La tirira tirirari. ¡Conteste de una vez! ¿Qué hora es? La hora señalada, chamaca. Bien. Ya le dije que no robe, señor comisario. Lo que hice fue defenderme de los robos que este individuo hacía en la administración. Por eso me mandó fuera de Buenos Aires. Pero gracias a mis fieles empleados, yo pude defender mis intereses esperando este momento. ¿Qué momento? Las 12, señor comisario. A partir de este momento yo soy la dueña legítima de la casa de remates. Y el señor Petrini queda despedido. ¿Despedido no? ¡Detenido! ¡Llévenlo! ¡Vamos! ¿Qué se basó para denunciar a la señorita? Yo, por los datos que me dio este sujeto cuando vino la parte. ¡Ah! ¿Fue usted el cuentero, el traidor, el soplón? ¡Yo no soplé nada! Así que ustedes dos son los canallitas que desconfiaron de mí. ¿Pero cómo puede pensar semejante cosa de los dos? ¡Pero cómo sigue! ¡Maldito, no tiene discusiones! ¡Usted no se meta! ¡Y encuentre! ¡Vale, falta, vale! Cuando yo les dije que ese espejo roto nos iba a traer mala suerte. ¿Y qué tiene que ver el espejo? ¿Cómo que tiene que ver? Si usted no hubiera ido a cambiarlo, no estaría pasando lo que está pasando. Y si usted no hubiera armado tanto escándalo, no estaríamos enrejados. ¿Y ahora quién nos saca de aquí? El doctor Zamudio. Ya le hablé por teléfono para que pagara la fianza. ¿Pagar? ¿Con qué? 1800 y esto justito. Bueno, corra. Sí. Llévelo pronto, ligero. En la puerta está el auto de Matilde, ¿sabe manejarlo, no? El chueco Fangio, al lado mío, es un vulgar martillo. Oiga, ¿y mientras tanto qué le damos al público para entretenerlo? Pues salgan ustedes. ¿Nosotros? No podemos, recién terminamos de actuar. Yo también, recién hice mi número. Si salimos de nuevo, patea. Ya está. ¡Claro! ¿Qué? ¿No es? ¿Cómo que no? Sí. Yo no. ¿Cómo que no? Si yo no sé. ¿Que no sabes qué? Si yo no sirvo. ¿Qué tal, hombre? ¿No es? ¿Cómo que no? ¡A mí acá me escribirá más! Thank you.
Ustedes pueden irse, ¿sí? Abajo está el auto. Yo me quedo para arreglar este trámite con el señor. Señor comisario, muchas gracias por todo. Y ya sabe, cuando quiera pasar un rato agradable, lo esperamos en la cueva de Alibaba. ¿Se va junto, vamos? Señor comisario, muy buenas noches y a sus gratas órdenes. Sin más que decirle, se despide usted muy atentamente, su seguro servidor. Bueno, ya lo sabe, si necesita dos detenidos, no tiene más que pedir, ¿eh? Asaltamos una joyería, cualquier cosita. Muchas gracias. Bueno. Comisario, buenas. Sargento, uy, perdón. Pero vamos, Jorge. ¿Dónde va? Pero, ¿usted quién es? Sí, yo, permiso. Con permiso, señor comisario. ¡Ajá! ¡Usted! Con que prefirió entregarse solo. ¿Entregarme? Exceso de velocidad, luces apagadas, desatención de las señales, cruce de boca calle con tránsito detenido y desacato. ¡Ajá! ¡Páselo! ¿Cómo páselo? Yo soy el conductor. ¡Aquí está, muy bien! ¡Fíjate en la guía, hágame el favor! ¡Vamos, a ver! ¡Permítame! Vamos. ¡Tengo que ir a vigilar la puerta! ¡Lo vamos, pregunta no es! ¡Fíjate en la guía, hágame! Escúchame dos palabras, no te quiero entretener. Son dos palabras tan solo, y él me puede complacer. Vestido para una fiesta y a punto para marcharme, recibí tus cuatro letras y vengo para acuciarte. No es dinero ni cariño, lo que te pido y suplico es para este hijo nuestro. ¡Que le falte el apellido! ¡Mi apellido! ¡Tú estás loca! ¡Recapacita, mujer! ¡Tú eres Vargas la Gitana! ¡Y yo soy un gran marqués! ¡Sangre roja y sangre azul! ¡Eso nunca puede ser! ¡Eso nunca puede ser! ¡Maldito sea mi sino! ¡Y el día que te encontré! ¡Que el hombre que no es buen pare! Te debe de aborrecer, piedecita me quedara, el día que te miré, mala, mala. Han pasado algunos años y me consume un pesar, apagate en pocos meses lo que te he hecho llorar. Angustia, angustia Varga, ábreme ya tu cancela, que no me importa la sangre ni del linaje que venga. Repicaran la campana como ninguna otra vez, pasándose esta gitana con este noble marqués. Nuestro hijo será noble, mi apellido va a tener. Aunque ábreme tu puerta, no mandiga mamicino, que en tierra es muy humano, el perdonaje divino, es el perdonaje divino. Tarde llegaste, marqués, a volver arrepentido, que se me ha muerto mi hijo, ya no quiero tu apellido. Guárdate tu sangre azul, tu dinero y tu linaje, y déjame avisorar lo que nació de mis entrañas y me consume la carne. Pensar que no lo veré, ni me llamará más mami. Déjame llorar contigo, que me consume un pesar. Así te dio tu caricia, Dios no lo puede besar. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Pues que me está pisando, maldita sea. Pena más amarga, nunca lo podré olvidar.
cabecilla, quien no se deja robar. Si usted del genio se le apolilla, el gran remedio aquí está. Venga ese sitio de maravilla, la cueva de Ali Baba. Somos ladrones de corazones, nunca seguro estará. Tenga cuidado, enamorado, de golpe se quedará. Donde de risa se desorrilla, donde su pena se va. Donde se tira la zapatilla y en la cueva de Ali Baba. ¡Miren qué pedazo de budín fatal! ¡Miren qué mujer más churro y colosal! ¡Ay, qué cintura! ¡Ay, qué hermosura! ¿En donde encuentra cosa igual? A ver, ¿cuánto ofrecen pronto? ¿Cuánto dan? Pónganse si quieren algo así llevar. Estén alerta, vengan oferta, que ya se empieza a rematar. ¡Dos, tres, diez, cien, mil! ¡Tampoco! ¡Están locos! ¿Entonces? ¿Qué era para mí? ¡No! ¡Para mí! ¡No! ¡Es mía! ¡Alto! ¡Momentito! Vamos a dividirla. Bien, pero ¿cómo? ¿Así o así? ¡No! ¡Así! Venga. La parte delantera para mí. ¿Por qué? Por tres razones. ¿Cómo por tres razones? La primera razón porque soy hermano mayor. ¿Y las otras dos razones? Aparta. ¿Salamín? Saltan a la vista. Roba un minuto, todos los días, robe terrenos al mar. Robe algún beso, robe alegría, que no es pecado robar. Pide el dinero, es prisionero, nunca podrá disfrutar. Tire esos mangos, no sea guarango, piense en vivir y en gozar. Donde de risa se desmotilla, donde su pena se va. Con patilla en la cueva de Ali Baba.